Fue uno de los tantos damnificados por el tsunami, pero se hizo conocido cuando pidió una zafrada. El niño Víctor Díaz recibió al final muchísimo más que eso. Entabló, por ejemplo, una amistad especial con Felipe Camiruaga, quien gestionó para él un regalo que lo marcó para siempre. Francisca Llop estuvo con él. Ellos son los tíos de la Federación Chilena Rodeo y traen un regalo. No te puedo creer. Mira qué cosa más linda. Toma tu caballo, pues, Víctor. ¿Te gustó? No, si las gracias se las tienes que dar a estos tíos de la Federación Chilena de Rodeo. Oye, viene con... Mostremos la montura también, viene con montura. ¡Qué bueno! El caballo, mira. Viene con todo su equipo. Y el que hace el regalo es la asociación de Curicó de la Fechita, que es la asociación Roberto Valderrama, y cuyo presidente es Pedro Pablo Santamaría. Muchas gracias, Pedro Pablo. ¿Cómo te sentías arriba de Zafrada? Bonito, y un pony. ¿Es Zafrada o Zafrado? Zafrado. Pero yo dije, no, pero ¿por qué era Zafrado? Como no es como un nombre de un caballo. Pues dije yo, voy a ponerle Domino. ¿Y le contaste a él que le había cambiado el nombre? No. No alcancé a contarle. Víctor no titubea cuando le preguntamos cuál es el recuerdo más especial que guarda de Felipe Camiruaga. Su caballo gana por más que una cabeza. Me lo regaló el Club de Guasatelería de Santiago. Pero el que hizo las gestiones fue el Felipe Camiloaga. Por sus colores lo bautizó Dominó, es su gran compañero en las tardes, y ahora cobra un sentido aún más especial. Ahora estoy, todo lo estoy cuidando más, para que Felipe se dé cuenta que yo lo cuido a él, y que valió la pena que me lo haya regalado. No lo tengo botado. Que va a ser difícil para llevarlo. Enseñémoslo, ya, enseñémoslo. Al Zafrado. Dominó llegó a ser parte de su familia el mismo día en que el desafío Levantemos Chile le devolvió su anhelada escuela. Fue muy bonito lo que tuvo con mi hijo. Y yo se lo agradezco y le pido a Dios que esté allá con él. Me preguntaba por mi computador. Este es un computador bueno. Este es de verdad bueno. Y este es para ti, Víctor, ¿ya? Para que estudies, para que tengas tu música y tus cosas. Ven, Vitoco, ven a verlo. Este es el computador que me regaló el Felipe. Yo estoy contento porque fue el primer computador que tenía yo. Aquí, como somos más tipo campo, no se maneja tanto computador. Pero ese es mi primer computador. Y la gracia porque gracias a él tengo todos los deseos que tenía ganas de tener yo. Pero que esto es muy grande para mí. Él estaba con un computador de esos netbooks. Y yo le dije, me dijo, oye, mira, te tenemos un regalo, te vamos a regalar ese computador. Yo le decía, no, po, yo quiero ese es más bonito y ese más bacán, po. No, así me decía él, si ese es mucho más bonito y tiene más tecnología y es mucho más bueno que este, si este es malito. Nosotros sabemos que te gusta el fútbol. Esta es ¿Cómo? ¿A dónde? Lo mismo más aún. Ese mismo día le autografió esta pelota de fútbol. Cinco nomás. ¿Ya? Y si para el terremoto fue capaz de sacarnos una sonrisa con su zafrada, esta vez no podía despedirse sin su sello. Era sonriente, buena onda. Le gustaba el deseo. Yo encontré que era el mejor, como se dice, el mejor actuante de la, mejor que actúa en la tele. A sus cortos 10 años, Víctor siente y resiente la partida de su amigo, desconsuelo que une a toda su familia. Nunca íbamos a pensar que íbamos a vivir esto,
de parte de ellos. Esto tan grande, esta tristeza tan grande que yo creo que va a pasar mucho tiempo para recuperarnos. Y nunca lo voy a olvidar. Es mi amigo del corazón. Inocente, particular a su estilo, recuerda a Felipe Camiroaga, su amigo que, según nos confiesa, está seguro, lo cuida desde el cielo.